Sí, hoy la iglesia celebra la Asunción de la Virgen María al cielo. Ese es un dogma de fe definido por la iglesia. Y en esta festividad, en esta solemnidad, uno como que celebra varias cosas en honor a la Virgen, digamos, ¿no? No es solo que también se la conoce a esta fiesta como la Dormición de la Virgen, porque ella también es la Inmaculada Concepción, es decir, ella fue concebida sin pecado original para poder concebir al Hijo de Dios. Entonces, al no tener pecado, digamos, no sufre la corrupción de la muerte como lo sufrimos nosotros en ella a la hora de la dormición, digamos, no se separa el cuerpo y el alma, sino que juntas van unidas al cielo. Por eso se la conoce como la Dormición de la Virgen o la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo, que también para nosotros es un camino de esperanza, es decir, nosotros estamos llamados a hacer el bien en la vida, pasar haciendo el bien, porque sabemos que en el destino final siempre de las cosas buenas es Dios, y Él mismo nos invita a tener como esta actitud de la Virgen María, de confiar de las cosas buenas que Dios hace en la vida y que nosotros podemos hacerla también por los demás. Por eso le dedica la Iglesia en este día a celebrar y a recordar ese dogma de la fe. ¿Alguna particularidad en la celebración de la misa? No, la misa es una misa como la del domingo, digamos. Tiene la misma estructura que una misa del fin de semana. Además que yo la tuve que hacer esta mañana porque a la tarde no podía. Entonces por eso la hicimos a la mañana. Pero tiene la misma dinámica de una misa del fin de semana. Solo que tiene como precepto, digamos, este dogma de fe. La asunción de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Esto es por este día de hoy, la celebración. Sí, sí, sí. Hoy este día fue esta mañana, sí. La misa del día, digamos, es la celebración. Digamos, la iglesia lo deja como una cuestión del dogma asentado en la fe, digamos. Por eso le deja este día, digamos, ¿no? Bueno, entre otros temas, pero tiene que ver con la parroquia también, tiene que ver con Cáritas Parroquial, en el mes de la solidaridad. Sí, todo el mes de agosto, una invitación que desde Cáritas se hace a crecer en la solidaridad, pensando un poco, si bien tuvo la colecta, digamos, ¿no?, por un lado, pero se quiere como dedicar este mes a tener otras instancias también reflexivas acerca de lo que podemos hacer y podemos comprometernos siempre por la vida del prójimo. Entonces, tener presente, digamos, aquellas instancias, aquellas personas, situaciones familiares que siempre van a necesitar de la colaboración de los demás. Entonces, poder acercarse a Cáritas como la que organiza la caridad, digamos, ¿no? Para poder compartir con aquellos o acercarnos a aquellos que más lo necesitan. Por eso es todo el mes y se van haciendo como pequeñas cosas en función de los que menos tienen o de los que más necesitan, y que nuestro corazón, digamos, siempre tenga presente al prójimo, digamos, en una sociedad que a veces se olvida del otro, bueno, que también a veces desde la solidaridad, que no es solo el dar, digamos, sino que es estar, es ir, es acompañar, es dialogar, es rezar con el otro, tengamos este gesto siempre presente de que el otro es parte de mi vida, ¿no? Y que yo puedo también desde lo mío acompañar y estar.